El Rancho Mi Ilusión del sur del estado de Puebla, que encabeza la tabla de puntuación del torneo charro que se desarrolla en el lienzo Adolfo López Mateos, en el marco de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024. Este evento ha capturado la atención de cientos de aficionados, quienes se congregan para disfrutar de las mejores exhibiciones de la charrería, el deporte nacional por excelencia. Actualmente el líder de la tabla general es Rancho La Ilusión, con 412 puntos en una charreada, la verdad, muy emotiva. O sea, son de las puntuaciones que históricamente se han marcado como una de las más altas, o si no es que la más alta. Hicieron 6 manganas, que es la verdad algo, en probabilidades es muy poco que suceda. Y actualmente nos faltan 7 competencias por desarrollar. Tlaxcala sigue de cerca a sus vecinos poblanos y ocupa actualmente el segundo lugar en la tabla de puntuación, gracias al destacado desempeño del Rancho El Sueño de Huamantla. Sigue, se llama Rancho El Sueño, que es de aquí de Tlaxcala, es del municipio de Huamantla. También hicieron muy buena charreada, la hicieron el pasado sábado. Y bueno, como le comentaba, todavía tenemos equipos por participar de gran calidad. En total, participan 3 equipos provenientes de diversos municipios de Tlaxcala, así como de los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México, quienes se enfrentan en diversas categorías y ponen a prueba sus habilidades en disciplinas como la cala de caballo, el pial, las manganas y la jineteada. La afluencia de asistentes al lienzo Adolfo López Mateos del recinto ferial ha sido muy positiva y se espera que continúe así durante las 7 competencias restantes. Para Corazón Noticias, Victoria Flores.